partido, donde hay una gran presión, una presión que ha hecho que la gente haga una buena entrada a Ricardo Peláez. Y también en la televisión hay un buen rating para este partido. Hay presión, pero también hay talento en el terreno de juego. Te saludo con mucho gusto, Enrique. Esperamos que sea un buen partido de fútbol. Erviti. Lucho. Loco Abreu. Va con ella y sale bien. El defensivo tuvo que reaccionar bien hecho. Erviti. Ochoa. Llega milagrosamente en zona defensiva. Todavía tiene oportunidad de cruzar. Erviti. La tocó con un dedo. Lucho. Buen cabezazo. Erviti. Ochoa. Los demonios del área. El árbitro está aplicando la regla 15. Es saque de banda. Chava control. Loco Abreu. Ochoa. Vean cómo regó el tepache. Ochoa. La defensa impone condiciones y despeja. Pelota flotada, flotada, flotada. Pero bien jugada. Una pelota peligrosa. No había por qué hacerlo y ahora hay peligro para su equipo. Y sale por la banda para un saque de manos. Recepción con maestría. El trayazo desde muy lejos. El portero estaba en muy buena posición y acaba de hacer una gran parada, Enrique. Lucho. Loco Abreu. Ahí está el duelo personal. Busca cruzarla, tratando de hacer mucho daño. Sale por la banda y este será un saque de manos. Y ahí regalan un saque de banda. Balón fácil para iniciar el ataque desde la media cancha por la defensiva. Sabá. ¿Podrán sacar algo de provecho de este tiro de esquina? Excelente manufactura de cabezazo. Tocó con precisión. Está tratando de burlar. Tocando de nuevo. Erviti. Ochoa. ¡Qué buena oportunidad se le presenta! Ahí es una anotación del equipo de casa. Pues la gente está muy metida, no solamente celebrando, sino esperando que su equipo siga por ese camino. Aprendió como si no fuera a ver la segunda oportunidad. Justo cuando creíamos que no había goles, el árbitro concede el tiro libre. Chelito. La recuperó el defensivo. Están subiendo todos. Erviti. Lucho. Ochoa. Los defensivos necesitan hacer presencia.
Savant. Beto robó enorme con higiene. Qué suerte tuvo este. ¡Enorme! No se equivocó estando cerca. ¡Qué espíritu de jugador! Había recibido la rechifla y ahora se lleva la ovación. Lucho. Loco Abreu. La defensa impone condiciones. Tablas en el marcador, 1-1. Bueno, pues habrá que aprovechar este descanso. Ambos técnicos esperarán haber usado el descanso para motivar a sus jugadores. En breve, sabremos si tuvieron éxito. Loco Abreu. Cabrito la tiene. Sacando del área. Barre estupendo para robar. El público pide falta, el árbitro dice sigue. Le dio al poste. La defensa juega ineficazmente. Savant. Distancia para el disparo. Esa se fue un lado y falló. No creo que querrá contemplar mucho más sobre esa. Tiene mucho mérito. No era fácil la jugada. Ahí está saltando líneas en un pase extraordinario. Llegó barriendo con oportunidad. Lucho. ¡Chelito! Atacada enorme, pero en serio. Tiene romance con la de Gajos. Este guardameta tiene manos muy seguras y firmes. Chelito recibe. López. Recuperada allá atrás. Ochoa. Loco Abreu. Esta puede ser importante. Era para mucho más, se equivocó la defensa. Busca el regate en corto para imponer condiciones. Buena aplicación de la ley voluntaria. Machacando balón. El pico. Un pase para desbaratar al rival. Desvía el portero. Bien hecho. Loco Abreu. El equipo va con todo al frente. Presionante defensa. Aquí hay una oportunidad. El Vicky. Mala defensiva. ¡Suelto! Una explosión de júbilo en la tribuna. ¿Por qué? Porque el equipo de casa está arriba en el marcador. Chelito la tiene. Vean qué bonito tocan de un lado a otro, mareando al contrario. Balón que abandona por la final. Saque de esquina. Aleja el tiro de esquina de un manotazo. Chava Carmona recibe. El Vicky tiene la pelota. Esto será una oportunidad.
Necesita sacarla de ahí. Cabrito recibe. Lo hizo muy bien. Saba. Desviado. ¿Podrá conseguirlo? La pelota rebota en el travesaño. No se puede acercar más que eso. Bien jugado con la cabeza. Y está en medio de la acción. ¡Sabá! Y ahí se va cayendo como mariposa, mareada. ¿Cómo lo ven? Llegó al disparo y no tuvo el equilibrio. Y de ahí que el impulso fue chafaldrán. Buena intercepción. ¡Tira! Eso salió para que sea tiro de esquina. Y esa es una oportunidad importante. ¡Gol que calienta la oportunidad! Cerca del cimatazo final. Esto está muy dramático. Este gol es importantísimo. ¿A qué partido tan parejo, tan nivelado hemos visto hoy, Ricardo? Muy bien hecho. No hay falta de jugadores en el ataque. Lo despojan del balón. ¡Sabá! Beto. Chava la sirve. López gana la pelota en la retaguardia. Loco Abreu. Aquí hay una oportunidad. Rechazó perfecto. Le pegó al defensor. Saque de esquina con perspectivas. Jugó Sabadama. Lucho. ¡Ah! Le brincó encima bien el arquero. El silbatazo final marca la terminación del partido y se dividen los honores en este partido amistoso. Habrá mucho que recordar y analizar, tanto para los jugadores como para el técnico. Hay una tremenda presión antes del disparo. Espléndida ejecución del penalti para meterla en el rincón superior. Respira, observa al arquero, le clava la vista. Eso es. Ese es un penalti bien colocado. Lo mantuvo bajo, lo cual dificultó las cosas. La cobró como verdadero jefe de jefes. Sabía que tenía que... Que se anota, tuto finito. No pueden fallar, es extraordinaria ejecución. Vean la cara del ganador. Eso es, gran atajada de parte del portero. Así que el próximo penalti es crucial. Enorme conclusión del penalti. El tiro bajo lo engañó. Ese es un buen penalti. Nos preguntamos si esto algún día acabará. Para desviar el puñetazo. El jugador tiene la oportunidad de buen desvío con el puño. Así que se nivelaron a cuatro y mandó ese balón a volar sobre el arco. ¡Qué penalti tan mal tirado! Pues sí, Enrique, a ver si no descontó un vendedor de refrescos. Esta historia quedará grabada para este jugador durante años y años y años. El fallar este penalti quedará metido como un trauma y un remordimiento. Veamos los mejores momentos del partido.